Hello, hello, welcome. How are you, Fatima? How are you, teacher? Can you hear me? Give me a second. Hello? Hello. I was not connected. I was not connected. Okay, Ariel, how are you, Ariel? Hey, Ariel? Nice to see you today. And Josue, how are you, Josue? Hi, teacher. Good evening. Good evening. I'm fine, thank you. And you? I'm very good, thank you. Thank you very much. And you can see Ariel is driving right in this moment. Okay. Let me see. Okay. Okay. And Tatiana, I received your message. Thank you for the information, Tatiana. Welcome. I know. Don't worry. You're driving, right? But yes. No se le escucha muy bien. How are you? Hello. Va manejando, ¿verdad? Okay, don't worry. Thank you, teacher. Okay, cuando llegue a su casa, pues. Quizás por la. Se conecta porque casi no se le entiende. Don't worry, no se preocupe. Ahí solo escuche la clase y cuando llegue a casita, pues. Puede seguir con nosotros, ¿verdad? Okay. Good class. We're going to start now with a new topic. Today we're going to learn about the preposition, right? In this case, we're going to learn about the manual, page number 46, page 46, right? Okay, let me check this. Let me check this information for you. Okay, here we are, right? So to introduce the class, we're going to practice this. And let me see. Yes, here we are. Okay, we're going to introduce with some places and theme, right? Places and theme. This is the topic right now. Let me see. Now, can you see? A little bit. Okay, good. Now, so listen to the audio, please. Listen to the audio. Unit 13. You can't miss it. Page 86, exercise 1. Word power. Places and things. Part A. Where can you buy these things? Match the things with the places. Then listen and practice. 1. You can buy aspirin at a drugstore. 2. You can buy bread at a supermarket. 3. You can buy a dictionary at a bookstore. 4. You can buy gasoline at a gas station. 5. You can buy a sandwich at a coffee shop. 6. You can buy stamps at a post office. 7. You can buy a suit at a department store. 8. You can buy traveler's checks at a bank. Okay, now please repeat after me. A post office.
A drugstore. A gas station. A department store. A bank. A bookstore. A coffee shop. A supermarket. Okay, and we have some objects here. Please repeat after me. Repeat after me. Aspirin. Bread. A dictionary. I'm gonna make it bigger, right? Give me a second here. Yeah. Gasoline. A sandwich. Stamps. A suit. Traveler's checks. Again, repeat after me, please. Aspirin. Bread. A dictionary. Gasoline. A sandwich. Stamps. A suit. Traveler's checks. Good. Now, before we continue, I'm going to make the attendance list, the attendance. So please say present. Duwin Enrique. Present, teacher. Estela Veralí. Ok, voy a tomar eso como un presente, Estela. Yo sé que va manejando, no se preocupe, ya va a llegar a casita, tranquila. Ok, Fátima. Present, teacher. Irving. Irving. Ok. Jesús Ariel. Ariel. Bueno, va manejando, ¿verdad? Ahí lo vemos que va llegando a casita. Tranquilo ahí, no me vaya a chocar. Josué Adán. Josué. Ok. Carla Verónica. María Guadalupe. Noé. Raquel. Raquel. Okay, good. Raúl Ernesto Campos. Present. Tatiana. And Walter, right? Okay, good. Present, teacher. Okay, thank you, Tatiana. Thank you very much. Good. Now let's continue, right? So, now we're going to match the objects according to the place, right? So we have the drugstore, a post office. We have the a drugstore or pharmacy, right? A gas station, a department store, a bank, a bookstore, a coffee shop, and a supermarket, right? So where can you buy, donde podemos comprar, right? Where can you buy an aspirin? You can buy an aspirin in a drugstore. Okay. Then, where can you buy bread? Oh, wait. Do you have questions about this vocabulary? ¿Hay preguntas sobre este vocabulario? Do you understand? Stamps? Stamps son... estampillas, ¿verdad? Hoy ya no las usamos porque ya casi que le enviamos cartas, ¿verdad? Tal vez solo paquetes. Ok. Suit is traje, right? Teacher, y a suit?
A suit. A suit is traje. A suit. Suit. Suit, suit is traje. Pero no traje de traer, sino que traje de con corbata y todo. ¿Ok? And traveler check. Es traje. Is traje de caballero, you know. Ah, ok. De corbata y todo ahí. Ok. And traveler checks is cheques de viajero. Cheques de viajero, right? Okay, good. So now, where can you buy bread? Post office, drugstore, gas station, department store, bank, bookstore, coffee shop, or supermarket? Where can you get the bread? When can you buy the bread? Hmm? Raul, what do you think? Sorry, teacher, repeat. Where can you buy the bread? Bread. In a drugstore? Bread. In a bank? ¿Qué significa bread, perdón? How do you say bread in Spanish? Well, eh? How do you say bread in Spanish? It's pan. Okay. Pan, param, pam, 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 pam. Okay, pan, right? Where can you get bread? In a bookstore? In a coffee shop? Supermarket? A supermarket. Very good. Thank you, Raul. Where can you buy a dictionary? Josue, a dictionary. Where can you buy a dictionary? In a supermarket, bookstore, coffee shop, bank, department store, gas station, post office, drugstore. In a bookstore. Cling. Ah, no traje mi campanita. Cling. Very good. Thank you. Thank you. So aspirin in a drugstore, bread in a supermarket, right? And a dictionary in a bookstore. Now, Fatima, where can you get gasoline? Gas. Gasoline. The micro. A gas station. In a gas station. Gas station. Very good. Gas station. Good. Thank you, Fatima. You can buy gas in a gas station. Yeah, thank you. A sandwich. A sandwich. Carla, where can you get a sandwich? Down, please. In a coffee shop. In a coffee shop. Correct, right? Doing. Where can you get stamps? In a post office. Correct, right? And Irving, where can you get a suit? Traje, right? Where can you get a suit? Okay. A store. In a department store, right? Department store, tienda por departamentos, right? These are, we have some famous in El Salvador, right? Where you have a department for men, a department for women, for children, etc., etc. So a suit, traje, right? Suit. Mm-hmm. Okay, now, a traveler check. Where can you get a traveler check? Let me see. Doing again, please. Doing a traveler check. Where can you get a traveler check? In a bank. In a bank. That's correct, right? So again, please, for the last time, repeat after me. A post office. A drugstore. A gas station. Gas station. A department store. A department store. A bank. A bank. A bookstore. A bookstore. A coffee shop. Coffee shop. A supermarket. Supermarket. Okay, good. Understand? Any question? Questions? Okay, if no questions, we're going to go to the next part, right?
In the next part, we're going to practice a conversation, eh? Like we always do, we're going to practice the audio. So please listen. Page 87, exercise 3, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Again, listen, please. Second time. Page 87, exercise 3, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. You can't miss it. Thanks a lot. Repeat after me, please. Turn off your microphone and repeat. Vamos a apagar los micrófonos. And we repeat, please. Repeat after me. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? Is there a public restroom around here? A public restroom. I'm sorry. I don't think so. Oh no. My son needs a restroom. Now, it's an emergency. It's an emergency. Oh dear. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. There is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? Where on Main Street? Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. On the corner of Main and First. Yes. It's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Again, second time, the last time, right? Please repeat after me. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry.
I don't think so. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. There is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay, come on, let's practice, please. Now I have Josue and Carla, please. Josue, you're the man, and Carla, you're the woman. Ready? One, two, three, let's do it. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I am sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, there. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. In the corner of Main and Fields. Yes, it's across from the park. You can miss it. Thank you a lot. Okay, very good. Now, doing in Fatima, please. Doing, you're the man, and Fatima, you're the woman. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't. Think so. Oh no, my son needs a restroom. No. Is an energy. Mm-hmm. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store or Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and Fifth Avenue. On the corner of Main Fifth? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Thank you for your participation, right? Let's practice one more time. Please listen. Page 87, Exercise 3, Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Again, listen, excuse me. Can you help me?
Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry. I don't think so. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now, restroom is like the bathroom, right? Baño, un baño, right? Good. Normally, restroom is a public bathroom. Es un baño público, right? Normally. Now, please repeat. It's an emergency. Emergency. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store. Department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes. It's across from the park. You can't miss it. It's across from the park. You can't miss it. Miss it. Thanks a lot. Okay, ladies and gentlemen, please, Irving, you're the man. Teacher. Oh, yes? Tell me. Tell me. Who do you say there in Spanish? Querido. O querida, right? Se parece una canción, pero ahí, querida. Okay, but this is a way to address people. Una forma de dirigirse a las personas, ¿verdad? No es que haya, no es que la señora lo quiera, sino que es una forma de expresarse, ¿verdad? Okay. Now, please, Irving, you're going to be the man, and Tatiana, you're going to be the woman, right? Right? Okay, one, two, three. Ready, Irving? Irving? Right. Okay, you're the man, right? Excuse me, can help me? Is there a Okay, vamos a hacer algo, Irving. Hi, teacher. Now, help me. Is there a... Si gusta, solo ahorita, en este momento, Irving, apague un ratito la cámara para ver si eso le ayuda con el audio, porque estamos teniendo problemas con su audio. Ok. Vale, vamos a ver. Nuevamente, vamos a ver si ahora se escucha mejor, Irving. Excuse me. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Is there a public restroom around here? Tatiana? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, dear. There is a restroom in the department. In the department store on Main Street. Where on the Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Good. Thank you. Okay, here, right? Okay, now, Walter, you're going to be the man. Ya puede encender la cámara nuevamente, ¿verdad, Irving? Walter, you're going to be the man, and Raquel, you're going to be the woman. ¿Qué tal si yo, Walter? ¿Ya estamos mejor? Sí, está mejor. Okay, qué bueno. Gusto de verlo nuevamente, ¿verdad?
por aquí está, usted va a ser el man, okay, y Raquel va a ser the woman, right? Again, come on, 1, 2, 3. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, some makes a restroom. It's an amenity. Oh dear. Well, there's a restroom in the. In the department store? On Main Street. Okay, good. Walter? Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. Yes. It's across from the park. You can't miss it. Thanks, hello. Okay, very good, very good. Thank you. Hay algunos problemitas con el sonido, pero estamos saliendo. Vamos a ver. Let me see who's missing. ¿Qué me hace falta? Ayúdenme que mi memoria es malísima. Me falta Raúl. Raúl todavía no ha participado, ¿verdad? No. Y bueno, pero ahorita Stella va manejando, así es que Ariel también. Ya puedo, teacher. Tatiana. Yo igual puedo, teacher, me puedo detener. Ah, no, 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 no. Hasta que llegue a casa no va a ser que pase algo ahí. No, no, está bien. Gracias, Ariel. Thank you very much. Bueno, bueno. No, no. Duwin, ¿ya me participó, Duwin? Sí, ¿verdad? Sí. Pero puedo volver, teacher. Vamos a pedirle a una chica ahí que nos... ¿Verdad? Yo, teacher, Tatiana. Tatiana, va. Oh, qué bueno. Me alegra que hoy sí esté con energía, Tatiana, ya. Esa sopita, siempre estoy con energía. Esa sopita le cayó súper bien. Sí, exacto. Okay, so Raúl, please. You're the man and Tatiana, you're the woman, right? 1, 2, 3. Excuse me, can you help me? Is there a bathroom here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs the restroom now. It's an emergency. Oh dear, where? There is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. Oh, the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay. Give me a second. Okay, good. So, any extra question? No, okay. Thank you, Tatiana, Raúl, Duwin. Thank you, everybody, for your participation. I like it. Veo que poquito a poquito vamos mejorando en la pronunciación, ¿verdad? Últimamente en las conversaciones les he dado mucha insistencia en la pronunciación porque ya... A estas alturas ya necesito que vayan al menos la lectura, ¿verdad? De corrido. Obviamente se van a ir encontrando con palabras que son más difíciles, pero ahí repitiéndole, vamos a llegar a donde queremos, ¿verdad? Ok. Let's continue. We're going to see the topic for today. The topic for today is preposition of place, right? Ya inicialmente habíamos visto la preposición in, on, and at. Y ahora vamos a ver las preposiciones que se refieren específicamente para encontrar un lugar, right? So, to give directions,
to give direction, right? So please listen the audio. Please listen. Page 88, exercise 5, grammar focus. Prepositions of place. On the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Now, ahorita vamos a corregir. Thank you. Gracias por decirme. Ahorita mismo corregimos. Give me a second. Okay. Vamos a ver si tenía el sonido. Vamos a ver, no sé qué pasa. Vamos a ver, a verificar el volumen. Regáleme un segundito. Page 88, exercise 5, grammar focus. Raúl, ¿hoy se escucha, Raúl? Le voy a poner el audio, Raúl, y me dice si lo escucha. Raúl, Raúl. Se nos fue Raúl, creo. No sé qué pasa ahora, otra vez nos está fallando el internet a todos, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, sí, va. Ok, vamos otra vez entonces. Espero que se reconecte Raúl. Le voy a mandar un mensaje ahí en el WhatsApp a ver si se conecta. Ok, now, please. Again, listen, please. Page 88, exercise 5. Grammar focus. Prepositions of place. On the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, good. Notice, let's start with on, right? Remember what we say about on. On is about surfaces, right? Superficies. Surfaces. Superficies, right? Then on the corner of. Notice that this is an avenue, que tenemos una avenida. The name is First Avenue, right? And Main Street, la calle principal, right? Main Street. Entonces, aquí convergen las dos, la First Avenue y la Main Street, en la esquina, ¿sí? Por eso es que dice, on the corner of Main, que es esta, Main Street, and First, que es esta, First Avenue. Cuando dice Main, se refiere a Main Street. Y cuando dice First, se refiere a First Avenue, right? Ahí está en la esquina, ¿eh? Ok. Then it's across from the park. Quiere decir que tenemos el parque aquí. Y cruzando la calle, across from the park, cruzando del parque, llegando al otro lado, nos encontramos con el department store. Otra forma de decirlo es in front of. It's in front of. The department store is in front of the park, right? Good. Then we go to the next. It's next to the bank. Next to, quiere decir a la par de. Este azulito que está aquí es el bank. Ahí está todo el billete. Okay. Then, notice that is next to, a la par de, next to, right? Now, the bank is between the department store. Aquí está, miren, este es el banco, ¿eh? Está en medio del department store and the restaurant. This is the restaurant, right? Los asaditos de Don Walter, así se llama el restaurante que está aquí. Está, teacher, excuse me. Yes, yes, Tatiana. Repeat on the corner of. On the corner, right? It means en la esquina de. So when I say on the corner is that it covers the two
street, right? cubre dos calles o una calle y una avenida en este caso, ¿verdad? Está cubriendo la First Avenue, aquí mire Tatiana, alcanza a ver la First Avenue, y la Main Street, ¿sí? Aquí podemos decir algo así como la Arce Street, right? La calle Arce y la España Avenue. Si quisiéramos decirlo a los salvadoreños, esta sería Arce Street, la calle Arce, que converge con la calle, con la avenida España, right? España, okay. Avenue. Ajá. Ahí hay un banco, me parece. Quiero ver en la Arce. No hay un banco. Es, hay un parque, creo. Que ya ahora venden tacos y torta ahí, creo, en ese parquecito chiquito. Está enfrente de Catedral. Entonces, ahí converge la calle Arce con la primera avenida o con la avenida España, se llama, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí. Está en la esquinita, mire, entre ambos, right? Ok, understand, Tatiana? Yes, teacher, yes. Thank you. Okay, you're welcome. Good. Now, between. Between means en medio de. En medio de este y en medio del otro, ¿verdad? Sí. Yes. Ok. Good. Any question? Esto lo vamos a reforzar con el manual, ¿verdad? Ya aparece en el manual y vamos a ver más ejemplos, right? But for the moment, let's go and practice. Okay, look at the map. This is a map, right? ¿Pueden ver el mapa ahí? Vamos a ver, ¿qué lugares reconocen? Ya vimos el vocabulario, una drugstore, un department store, un bank. Hospital. Hospital. Déjeme ver si, oh, yes, hasta con helicóptero y todo, ¿verdad? Hospital, yes. What is the name of the hospital? Doctor, hospital. Doctor, así se llama, doctor, right? Do you see a movie theater? ¿Pueden ver un teatro, un cine? Yes, teacher. Yes, what's the name? What's the name of the movie theater? Yes. Regency Movie Theater. Regency, good. Can you see a coffee shop? Yes. What is the name of the coffee shop? Ice coffee shop. Al's, right? Al. Al. Al's. Mm. Puede ser de Alexander o puede ser de Alan, puede ser, ¿verdad? El dueño de este lugar se llama Alan Brito Delgado, se llama. ¿Verdad? Por eso le han puesto Al's Coffee Shop. Ok. Good. Can you see a park? Yes, a park. Yes. Park, right? Can you see a bank? Yes. Yes. A parking lot, un parqueo? Yes. A gas station? Yes. What is the name of the gas station? Goose's gas station. Can you see supermarket? Supermarket, yes. What's the name of the supermarket? Supermarket. P&G. P&G, right? Paco y Juan. Paco y Juan. Okay, so P&G restaurant, right? Do you see a drugstore? Yes. Sorry? Yes, teacher. David, right? David, right? David's drugstore. Can you see a bookstore? Yes. Second Avenue bookstore. A post office? Yes. A department store? Yes, teacher. Yes. Loof's, right? Loof's. Uh-huh. And a shoe store? Yes. Okay. What is the name of the shoe store? Favorite Shoes. Favorite Shoe Store, right? Favorite. Okay. Aquí sí lo ¿cómo se llama? Me lo voy a, ¿cómo se llama? Van a fallar en esta, porque si esta no me la voy a poder encontrar. Vamos a ver. Can you find a pupusería? No, right.
No, okay, le gané. So, but there is a restaurant. Tal vez ahí venden pupusa, ¿verdad? It's possible. Es posible. María, ¿verdad? Lástima que María no se ha conectado últimamente. Pero bueno, ahí está su restaurante, ¿verdad? María's Restaurant. Okay. Good. So this is the map, right? Now, it says, look at the map and complete the sentences. Right? What sentences? Sentence number one. Aquí nos va a costar un poquito porque hay que abrir el mapa y las oraciones, ¿verdad? Creo que un poquito menos ahí. Hasta ahí creo que llega. Excelente, ahí se ve todo, ¿verdad? Ahí estamos, vista de dron. Ok. Now, the coffee shop is... Ajá, the coffee shop. Let me see. Coffee shop. Here, right? Coffee shop. The coffee shop is on Second Avenue. Ajá, look, Second Avenue. First Avenue, Main Street, Center Street, la calle del centro, right? En los pueblos aquí le llaman el barrio El Calvario, se llama, ¿verdad? En todos los pueblos, ¿verdad? Está siempre en barrio El Calvario. Es porque en las procesiones siempre pasa el Calvario ahí, ¿verdad? Cuando Jesús fue crucificado ahí, pues por eso se llama barrio El Calvario. Pero aquí se llama Center Street, la calle del centro, ¿right? Y hay una callecita aquí, miren. Se llama la calle del parque, Park Street. Main Street. Main Street es la calle principal, ¿verdad? Main Street. Main Street. Hasta hay una canción que se llama Down on Main Street. Down on. Okay. Good. So now, number two. Ready? Josué. Josué, can you copy? Can you copy? Number two. Yes, teacher. The movie theater, right? The movie theater is? Is on Park in front. Carlita, no me le sople a Josué, ¿verdad? No me le sople. Si no, Irving, ya va a estar copiando a Irving. Ya van a ver. Son bromas, Irving. Se va a enojar conmigo, Irving, que lo molesto. No. Josué, please. The movie theater is across. Mm-hmm. Across. Wait a minute. It says Park and Main, right? Park and Main. Mira, aquí, miren. Park and Main. Okay. Vamos a las direcciones aquí. ¿Cuál de esta it's sería? Called. On the corner of. It's on the corner. Ok. Next to or between. ¿Cuál sería, José? On the corner of. On the corner of, ¿verdad? En la esquina de la calle del parque, aquí, mire. Y la Main yeah. Street, ¿eh? Aquí the se cruzan. Todo rarito el color del movie theater, pero sí, ahí está, mire. Sería entonces... The movie. Pero ahí no te podría también la next to, porque sería frente al parque también. Across from the park, correct. Across se puede park. También, vaya, les voy a decir esta clave, miren. Se puede de varias formas. Se puede, por ejemplo, across from the bank... Se puede across from Maria's restaurant. Se puede on Second Avenue, on Main Street, on Park Street, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, ¿verdad? In front of the park, across from the park. Across from the park también se puede. Across from the park. No. Yes. Okay, good. No, pero en este caso vamos a decir de una sola forma, ¿verdad? Ok, Josué, please, again. Déjame un vaso de agua. Number two, please. Por favor. The movie theater is... Is in front. No. Vamos a ver esta, aquí. On the corner of, across from, next to, or between. The movie theater is... Across off. No, ya me lo confundieron a Josué, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí en la oración, Josué, aparece Park en Main. ¿Vale? Se lo voy a poner de otra forma para que lo entienda. Sería, the movie theater is Park Street. Park
and Main Street. Park Street and Main Street. On the corner of. Excellent. On the corner of Park and Main, right? Yeah. Ah, no, pero nos faltó el de arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, nos faltó esta, de la 1. Vamos a pedirle a Dwayne. Dwayne, calling, please. Ayúdeme hey, con el shoe store. Ayúdeme con el shoe store. Por aquí, aquí está el shoe store, ¿ven? Ok. Next to, it's next to the shoe store. Ajá, correct, very good. Porque, perdone, que me retrasé porque en la 1 estamos hablando de the coffee shop, ¿verdad? Aquí este coffee shop. Y dice que está en la segunda avenida, correcto. Pero nos había faltado este. Ya nos dijo Dubin, ¿verdad? It's next to, porque está a la par, miren. Next to the shoe store. Ahora regresamos a donde estábamos con Josué. Y Josué nos dice que el Movie Regency, Movie Theater, está entre la calle del parque y la calle principal, right? On the corner of Main and Park, right? Okay, now, Carla, please. Aquí nos falta una dirección nada más. ¿Cuál sería? The park. It's from the park. It's in front of the park or? Oh, across from the park. Across from the park. Correct. Across from the park. Vamos bien. Hasta ahorita vamos bien. Number 3, please. Vamos a ver quién está. Está Tatiana. Ok, Tatiana. Number 3, Tatiana. The gas station is? Vamos a verlas. On the corner of? Across from, next to, or between? Tatiana. Across from the parking lot. Cruzando o enfrente de el parqueo, ¿verdad? And it's. Yes. ¿Cómo estamos ahí con la señal, Estela? ¿Todo bien? ¿Rally? Yes, teacher. Yes, Excel. Se le escucha la voz nítida, ¿verdad? Very good. No le está fallando ya el internet, ¿verdad? No. Es que quiera mover la rama del marañón. ¿Verdad? Ok, come on, Estela. So, the gas station, say Tatiana, it's across from the parking lot. It's first and center, dice. ¿Qué cree usted que significa first? First, primero. Ajá. First. Uh-huh. First primer. Avenue. First Avenue, first. ¿Quieres? Ajá. Ok. Y luego nos dice center. ¿Dónde ve la palabra center aquí en todo este relajo, aquí en toda esta ciudad? The center street. Very good. So, the center y the first. ¿Ok? Ok. Entonces, sería on the corner. Ok. First and center. It's on the corner of first and center. Aquí ubiquémonos, miren. Aquí llega la first, hasta aquí, ¿ve? Aquí donde están esta de zebra. De zebra. Se llama este. De zebra. Crossroad, aquí, ok. Y la Center Street. Aquí está. Entonces, entre la esquina de la Center y la First, tenemos Goose Station, right? Ok, good. Continue, right? The Post Office. Raquel, ¿ya nos estabilizamos con el Internet, Raquel? Yo creo que sí. Sí, le escucho perfectamente. Hasta los vecinos se escuchan, muy bien. Ok, come on. So, the post office is between
No, no creo que no, fíjese que no, porque veámoslo, center, aquí está, mire, center, aquí está la Center Street, y luego dice second, y aquí está la second, mire. Okay. ¿Cuál sería entonces? On the corner of. Center? On the corner of. Center? Nos está fallando la señal, quiere mover otra vez la rama. Raquel. Center and second. Ok, center and second. Very good, thank you, very good. Congratulations, that's correct. Right now, let's continue. Irving, please. Vaya, dijimos que la post office está en la esquina de la center y la second, ¿verdad? Pero también nos quiere dar otra referencia, mire. The hospital. ¿Cuál sería la proposición ahí, Irving? It's between. No, pero oh, cuando perdón. Decimos between, Next to the hospital. Very good, excellent. Okay. Very good. Now, let's continue. Al principio me estaba fallando el sonido a mí. Voy a probar solo con la computadora. Hello, hello, ahora sí. Hello. Solo su voz, escuchamos, Tichero. Ah, va muy bien, sí, solo mi voz está ahorita, sí. Vaya. Okay. Anteriormente no me escuchaban, ¿verdad? No, vaya, muy bien, entonces. Ya sí, se escuchaba bien. Se escuchaba, es que no uso el sonido de la computadora porque la vez pasada me estaba fallando, pero ahora no estaba conectado y Fátima no me escuchaba, entonces solo quería probar, es de emergencia nada más, por si se me va aquí el micrófono, ¿verdad? Ok, thank you. Sorry, perdón que esté probando hasta esa altura, pero... Now, so the post office is on the corner of center and second. It's, como dijo Irving, it's next to the hospital. Very good. Now, Walter, please, the bank. El billete, ¿verdad? El billetillo, the bank. The bank is between, ajá. The restaurant and the department store, ¿verdad? Okay, very good. Department store. Una sugerencia, ¿verdad? Fíjense que para el próximo nivel, ¿verdad? Porque a veces las computadoras o los teléfonos dan problemas con los micrófonos. No estoy haciendo promoción, ¿verdad? Y no quiero dar comerciales ni nada, pero en el mercado donde hay muchas pulgas, ahí por el Boulevard de los Héroes, no sé si conocen, ¿verdad? Ahí compré yo mis orejeras, ¿verdad? Entonces, no son muy caras, no les doy el precio, pero por si están interesados, pues no son muy caras, ¿verdad? Para que en los siguientes niveles, pues, se oiga su voz así bien, bien bonita, ¿verdad? Porque a veces, ya sea los micrófonos de los celulares o de las computadoras, dan problemas, ¿verdad? Así es que, solo una sugerencia nada más, ¿verdad? Ok. Good. ¿Cuál es el descuento si decimos que usted nos mandó, teacher? Ah, no, si es, si dicen que yo los mandé, se los van a dar gratis. Yeah, un okay. Código allí de descuento. Código el 23, Charlie, 23259, ¿verdad? Lo copiaron, ok, muy bien. Entonces, con ese código se los van a dar gratis. Muy bien, sigamos. Entonces, the bank is between, this, dijo Walter, the restaurant department store, right? Now, ¿quién no ha participado? Ariel ya está en casita, Ariel. ¿Ya llegó a casita, Ariel? No. Bueno, entonces... Teacher. Ajá. Story is Story. Javier Gómez. La de los audífonos. No, okay. Ah, vaya. No, ahí hay varias tiendas, ¿verdad?
Pero sí, a veces estas cositas ayudan mucho, ¿verdad? Inclusive yo compré una cámara ahí, porque la cámara de la computadora no me da mucho ahí, ¿verdad? Yo que soy un poquito feíto y la cámara pues que no me ayuda, entonces mejor me tuve que comprar una HD, ¿verdad? Ahí, pero son muy útiles, ¿verdad? Ok, Ariel, please, come on. The bank is between the restaurant and the department store, Ariel. It's on Main Street. My goodness, correct. Very good. Now, everybody, please repeat after me. Repeat after me. The coffee shop is on Second Avenue. Is next to the shoe store. The movie theater is on the corner of Park and Main. Is on the corner of Park and Main. It's across from the park. The gas station is across from the parking lot. The gas station is across from the parking lot. It's on the corner of First and Center. It's on the corner of First and Center. The post office is on the corner of Center and Second. The post office is on the corner of Center Street and Second Avenue. It's next to the hospital. Next to the hospital. The bank is between the restaurant and the department store. It's on Main Street. Good. Any question? Any question? No questions? Pregunta, por favor, porque si se pierden en la ciudad, no me van a pedir que los vaya a traer con el... con el Uber, ¿verdad? No me vayan a perder en la ciudad, ¿sí? No nos perdemos. Bye. Excellent. Very good. Now that's it, right? Let's go now to the manual. Nos vamos a ir al manual, pero vamos a pasar asistencia antes. Asistencia. Please say present. Duen Enrique Romero Landaverde. Present, teacher. Estela Veralín. Present. Fátima Cibrián. Present, teacher. Irving José. Present. Jesús Ariel Sanabria. Present. Josué Adán Hernández. Present. Carla Verónica. Present. Noé, no se ha conectado Noé ahora, bueno. Ok, Raquel. Raquel. Hello, Raquel. Present. No. Ah, okay, good. Thank you. Tatiana. Present. Raúl. Present. Okay, thank you, Tatiana. Raúl. Raúl ya no se conectó, ¿verdad? Que estaba comunicándose conmigo ahí en WhatsApp, pero ya no se conectó. Bueno. Ya le vamos a dar un mensaje que vuelve a intentarlo. Ok, Walter Enilson Berríos Navas. Present. Okidoki. Thank you, Walter. Ok, everybody. Sure, no questions. ¿Están seguros que no hay preguntas? ¿O les da pena preguntarme? No tengan pena. Para eso estoy, ¿verdad? Cualquier duda. Si no entienden nada, lo repito. Si no entienden una parte, también lo repito. Y si entienden todo, pues le aplaudo. ¿Ok? ¿No questions? No. ¿Ariel? ¿Todo está claro, Ariel?
Hombre, sí, Ariel, ya se puede toda la ciudad, ¿verdad? No hay problema ahí. Ah, todo bien. Se puede bien. Excellent. Very good. Now, let's go to the manual. Vamos a ir al manual. Y después vamos a hacer un trabajo en grupo, right? Ok. Saquen su manual, por favor. Saquemos el manual, que ahorita lo vamos a usar. Unit 4, right? Ya vamos por la unidad 4, ya casi terminamos. He sentido rápido este curso, ¿verdad? Aquí estamos. Ah, no. Este lo vimos ayer. Por aquí. Aquí estamos ya. Yes, excellent. Preposition of place. Vamos a agrandarlo por acá. Yes, good. How to use preposition of place. Listen. Aquí hay un poquito más de preposiciones. Vamos a ver. Where is the park located? It is, I'm sorry, la página que estamos viendo es la página 46, page 46. ¿Ya la encontró, Fátima? Mi consejo es que engrape para el próximo nivel, ¿verdad? Lo quiero mandar a mí ya. Por unidad, engrápelos, Fátima. Ajá. Por unidad, entonces engrape la unidad 1, la unidad 2, la 3 y la 4, ahí, ¿verdad? Ah, sí, pues. Solo de madre. Bueno, a mí me sirve mucho lo escrito, ¿verdad? Por eso yo tengo aquí mi manual, ¿ves? Escrito, ¿verdad? Porque para mí lo visual es más factible, ¿verdad? Pero igual ahí lo tienen ustedes, ¿sí?, en PDF. Pueden abrirlo, ¿verdad? Se los mandaron al grupo. Espero que lo tengan a la mano. Si no, pues aquí lo compartimos. Eso no hay problema. Ok, now, please. Where is the park located? It is located among many places. What is the meaning of among in Spanish? No, teacher. No. Tatiana, please. Among. ¿Qué cree usted que significa among? Tatiana. Hay un jueguito para los niños que ahora está de moda que se llama Among Us. No sé si lo han visto. Si tienen sobrinitos, hijos, pues quizás sepan de este dibujo, ¿verdad? Among Us se llama. Entre. Excelente, very good. Entre, ajá. Pero between también significa entre. So, ¿cuál es la diferencia? What is the difference? ¿Qué cree usted, Tatiana? ¿Cuál sería la diferencia? Entre among and between. Porque ambos significan en medio de, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, Tatiana? ¿O son lo mismo? No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que Carlita nos ayude ahí. Carla, ¿cuál cree usted que es la diferencia? No sé. No sabe. ¿Será que es británico o no? Oh, British. Let's go to the party and let's take the elevator with Harry Potter. No es británico, ¿verdad? Among quiere decir en medio de, pero de varios. En cambio de between es en medio de dos. Por ejemplo, aquí veo yo en mi cámara, ¿verdad? No sé cómo lo ven ustedes, pero en mi cámara veo que Carla está between Tatiana en mí, ¿verdad? En mi cámara, yo estoy a la derecha de Carla y Tatiana está a la izquierda en mi computadora, ¿verdad? Entonces, between, en medio de. Pero veo que Tatiana está en medio de Fátima, Carla y de yo, y de mí. Entonces, Tatiana es emón, está en medio de varios.
más de dos, ¿sí? Más de dos, among, ¿sí? Y Carla está between Tatiana and me, the teacher, right? Do you understand? Carla, ¿cómo nos ve ahí usted en su compu? ¿El micrófono, Carlita? Ahorita estoy viendo la presentación, no los puedo ver. Ah, ¿cómo así? No le tira zoom el recuadrito, ¿no? No, solo lo veo a usted que está hablando. Oh, permítame. Solo me ve a mí, permítame. Sí. Ok. Ok, ahí estamos. Ok. Bueno, entonces, pero ahí en la esquina hay un participante. No, pero no. Vaya, mire, yo tengo aquí la opción, ya va a ver. Hay una rayita ajá, más grande y hay otra rayita de dos y hay otra rayita donde aparecen todos. Entonces, en el mío yo lo tengo en medio. Veo a cuatro participantes. Estoy viendo ahorita a Tatiana y a Fátima. Y si me muevo, veo a Ariel, que ya está agarrando la moto, por cierto. Veo a Duwin, a Josué, a Irving. Y si lo muevo, veo a Estela, a Walter, ¿verdad? Es en medio. Y si le doy aquí, en donde hay varios, los veo casi a todos, ¿ves? Quizás porque yo me conecto por una tablet. Ah, bueno, yo pensé que estaba en la compu, ¿verdad? No. ¿Y Tatiana, usted cómo nos ve? En compu. Yes, teacher. Usted es, ¿puedo decir first? Uh-huh. ¿Y luego quién está? Second, Carlita Vázquez. Ajá. Three, Fátima Cibrián. Y four, okay. Ariel Lainez. Ok, now, Tatiana, listen. So, Carla is... So, Carla is... So, Carla is... Across... Javier on... Gómez. Ajá, uh-huh. Nice to meet you. Yes. And Fátima Cibrián. Okay, so Carla is between Javier and yes. Fátima. Carla is between and Fátima. Very yes. Good. Thank you. ¿Y usted, Fátima, okay. ¿cómo nos ve, Fátima? ¿Nos ve a todos? Fátima, conécteme ahí el micrófono. Sol, veo a... A la par, ¿cómo se dice? Next. Bueno, ahí está, next to. ¿Quién está a la par de usted? Ajá, next to, a la par de usted. Ajá, ¿quién está a la par mía en su computadora? Yo. Usted. Oh. Según yo veo, yo. Ok, so say, repeat, Fátima, next to, aquí se ve, mire, next to. Next to. Next to the teacher, say. Next to the teacher, ajá. Excellent. Es a la par. Yes. Ajá. Very good. A la par. Al lado de abajo veo a Josué. Ah, vaya. Hernández. La suya está más completa, Fátima, muy bien. Ahí nos tiene bien. ¿Y cómo se dice abajo? ¿Cómo? Under, solo que aquí no. Aquí está, mire, under casualmente, qué bien. Under, ¿quién está? Under. Abajo. Bajo. ¿Cómo? Ajá, abajo. Sí, abajo. Y a la par de él está Carlita Vázquez. Next to. Next. Ajá. Next to. Okay, good. Next to. Excelentoso. Now. Teacher. Ajá. Mire, ¿por qué no me puedo conectar con la computadora? No puede conectarse. No, mire por qué. Ah, sí, ¿qué le pasa a ese señor? Es que se te adueña. Se adueña del teclado, entonces no me deja. Ah, no. Pero déjeme ver, ¿es gatito o es perrito? Es gatita. Ah, gatita. Ah, qué ajá. Bonita. Qué bonita, mire, hasta con las líneas arriba de los ojitos. Entonces gatita. Ella se acuesta en el teclado. Y ahí pasa. No, ¿qué le pasa? ¿Cómo se llama la gatita? Se
Se llama onion. Onion. Oh. Onion. Onion. Pero no es porque huela. No, okay. Es que la mamá se llamaba Ginger, entonces... Ah, usted dijo, por eso la... entre papaya y onion, dijo usted, no, onion le voy a poner. Ajá, y está tengo bien. Otro que se llama garlic. Vaya, ahí le vamos a regalar otro que le vamos a poner celery. Apple. Ajá. Ok, good, continue, right. Pero sigamos aquí con las locaciones. Where is the Sport Palace located? It's located on Barrios Street in front of. Este in front of es el mismo que vimos allá en el libro, en el otro libro virtual, como across from. Es el mismo, across from, in front of, right? Y near quiere decir cerca. Pero, vean bien, se parece a next to. Pero no es igual, porque next to es, va en línea, ¿verdad? En línea. Y near puede ser que esté como así, no sé, de lado, ¿verdad? O, ¿sí? Near es solo cerca. Ok. And where is the church? It's located past the school. Pasando la escuela, se encuentra la iglesia, ¿verdad? Ok, esas son de algunas preposiciones. Ahora voy a explicar otras que están aquí abajo. Aquí ve, along, quiere decir a través de, along, in front of, enfrente de, behind, back, atrás de, behind, next to, ya vimos que es a la par de, between es en medio de dos, across es cruzando, past es pasando, y ya vimos este que dice under, que en la computadora de Fátima, Josué le aparece under, ¿verdad? Under. ¿Ok? Under es? Abajo. Y pas es, ¿verdad? Pasando, ¿verdad? O sea, usted, por cierto, aquí. Across es. A través de. Cruzando, correcto, cruzando. Y la otra es pasando. Ajá. Pasando, uh-huh. Iba yo por aquí, ¿va? Cuando. Paz. Sí. Ok. Perdón, voy a interrumpir un segundo porque ya me acordé que en la programación solo tengo a Josué. ¿Verdad? Entonces, quiero preguntarle, Josué, ¿cuánto tiempo quiere que hagamos la asesoría personal, la atención personal ahí? ¿Qué le parece bien? ¿15 minutos? Ya. Yeah. Sí, va. Entonces vamos a ir de 10 a 10 y cuarto, vaya. ¿Quién más okay. Se quiere anotar ahora esta noche? ¿Quién más quiere asesoría personal? Es la última, ¿verdad? Así que aprovechemos. ¿Quién más se anota? Les prometo cafecito para esta noche. ¿Ah? ¿Quién se anima? Entonces, toda la hora vamos a estar ahí, Josué, si quiere, ¿verdad? Ahí yo le doy toda la clase personal, ahí ustedes mandan. ¿Nadie se anima? No puede ser. ¿Quién se anima? Vaya, me quedé solo. Triste y solo. Vaya, entonces, bueno, con Josué la vamos a hacer ahí. Ya le voy a comprar a la tienda una semita, oiga, Josué. Y ahí nos quedamos, oiga. Ahí no le vamos a dar a nadie, porque nadie quiere apuntar ahora, oiga. Nos falta el coffee. Sí, cafecito ahí. Si usted le gusta chuponeado ahí le vamos a dar chance. Vaya, si alguien se anima, dígame, ¿verdad? No, yo sé que es algo noche, pero hay que aprovechar, ¿verdad? Es una atención personal, ¿verdad? Ahí. Pueden preguntarme lo que quieran. Si quieren de estos temas, pues lo hacemos. Si no quieren otro tema, pues también, ¿verdad? Y si quieren que les cuente una historia en inglés, también se las cuento para que se vayan a dormir, ¿verdad? Pero en inglés. Sí, ahí estamos a sus órdenes, ¿ok? Bye. Si se animan, me avisan. Ok, let's continue, right? Now, it says, go to page 39. Vamos a ir a la página 39. Página 39, dice.
Ok. 39. Aquí está, ¿ven? Vaya, si quieren, háganmelo una captura de pantalla porque nos vamos a ir a la otra página. Yo aquí lo tengo en mi libro, ¿verdad? No, no hay problema conmigo porque yo aquí lo tengo. ¿Ve? Aquí está, ¿ves? Y también Fátima, ¿verdad, Fátima? Tiene la página 39. Ya la encontró. Sí, buscándole. No le había caído debajo del escritorio, ¿no? Vaya. No. Vaya, ahí busque la 39, ¿sí? Sí, ok. Vamos a ver, aquí, o si no, los que no lo tienen, capture pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está The Bank, The Mall, The Restaurant, The Sport Palace, The Park, The Arrows Company, la compañía de Arrows quiere decir flechas, Arrows. ¿Sí? School, The Church, la iglesia, City Hall, que quiere decir la alcaldía. Y aquí hay una librería, ¿verdad? Book World se llama, Book World. ¿Sí? Vale. Ya lo tenemos, ahora vamos al ejercicio. ¿Yes? Aquí estamos ya. Vale, vamos a ver. Volunteers, please. The Sport Palace. The bank, dice. The bank. ¿En dónde se encuentra Sport Palace en relación al banco? Vamos a ver. Tenemos teacher, varias opciones. Ajá, yes. Is in front of. The Sport Palace is in front of the bank. Buena referencia. ¿Otra referencia? Across. Across. The bank. The Sport Palace is across from. ¿De dónde, verdad? From the bank. Muy bien. Ahora vamos con el restaurant. The restaurant is. The restaurant is. It's a corner in First Avenue and Roosevelt Street. And Roosevelt Street, right? Oh, it's on First Avenue, right? First Avenue. Ah, ya me bajé, ¿verdad? Primero era la dos. Bueno, number two, please. The City Hall is the church and book world. Between. ¿Cuál sería, Carla? Between. Between, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está, miren. Le voy a pasar copia, pues. Ahí está, between, ¿verdad? Ahí está the City Hall. Between the church and the book world. Oh, between the book world, right? And church, es lo mismo. Between. Okay, number four. Esta se la vamos a dejar a doing. ¿Qué se dice? Ajá, okay. The church and the city hall are? Le vamos a dar copia. Across from. Ajá, Tatiana. Across from the park. Very good. The church and the city hall are across from the park, right? Okay. Vamos a practicar esta de across y past, porque veo que, ¿verdad? Y behind también, porque esta no la hemos practicado. Y along, ¿sí? Vaya, vamos al mapa y les voy a explicar todas las preposiciones esas. I'm sorry. Very good. Now, let's start with the first one, right? The first one is along. Along, right. Along. The mall is along the park. Es atravesando el parque. Along the park. ¿Sí?
O también podemos decir the mall is along, por todo lo largo. Bueno, pero no, ¿verdad? Solo sería un lugar específico. No, mejor el parque, vamos a decir. El parque sí cubre una gran parte de la segunda avenida, miren. Sería the park is along, miren, todo esto, along the Second Avenue, a través de o abarcando un espacio, ¿sí? Along. La otra es in front of. The Sport Palace is in front of the park. Lo mismo es across from. The Sport Palace is across from the park, right? Behind. Esto está un poquito más difícil porque aquí no se puede. Bueno, digamos que la entrada del restaurante está aquí, miren, en esta calle, ¿verdad? Entonces la parte trasera del restaurante sería esta, ¿sí? Entonces quiere decir que the mall is behind the restaurant. The mall is behind, está atrás del restaurante. Para que más o menos me entiendan, ¿sí? And past. The Arrows Company is past the park. Pasando el parque, miren. Pasando el parque se encuentra The Arrows Company, ¿ok? Past. Y under, pues no sé, aquí no se ve quizá qué está más arriba y abajo, ¿verdad? Pero supongamos que es una cuesta ahí, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el park is under the mall. Sorry, under the mall, right? Okay. Good. Any question? ¿Alguna pregunta cómo se usan estas preposiciones? Aquí estamos, ¿verdad? Aquí me iban a hacer un mapa, pero no, está muy difícil, ¿verdad? Nos va a ir toda la hora haciendo ese mapa. Okay, so it's time to work, right? Ahora que ya vimos toda la información, es hora de trabajar. Let's work, right? We're going to make groups. Vamos a hacer grupos. Let me see. 1, 2, and 3. Tenemos 1, 2, 3. Tres grupos vamos a hacer, ¿ok? 3 groups. Let me see here, right? Ah, perdón, antes de ir a los grupos, permítame un segundito. Quiero que me le tomen screenshot porque mandé el PDF al grupo. Permítame. Aquí estamos. Mandé el PDF al grupo. Ah, no lo tengo aquí, permítame un segundito. Un segundito aquí nada más. Ah. Perdonen que tengo un montón de ventanas abiertas aquí. Aquí estamos. Lo abrimos y ya está. Ok, hoy sí lo vamos a compartir. Aquí estamos con el PDF, right? Ok, good. Aquí está el PDF. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que le hagan una captura de pantalla. Quiero ver si se puede acá. Ahí estamos. Este sería, ok? Good. So, the first exercise. What are you going to do? Complete the sentences with the correct place, right? Van a ir escribiendo una letra por espacio, ¿sí? De acuerdo a lo que diga la oración. ¿Okay? Entonces, este es para el vocabulario. Tómenle una captura, por favor, screenshot. Ok, next. ¿Me van a hacer esa sopa de letras también? Let me see. Ahí estamos.
Miren, gas station, ¿verdad? Puede estar de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá o de aquí para acá, ¿eh? It's across, down, and diagonal, right? ¿Cuántos lugares van a encontrar aquí? 8 lugares. 8 lugares, ¿verdad? Aquí va a estar un poco difícil porque si no lo tienen por escrito, si no lo han imprimido, va a costar un poquito más, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es tratar de encontrarlas así con el mouse. Vamos a numerar estas letras. Va a estar algo difícil, pero vamos a intentar hacerlo, ¿verdad? Y por último, ¿ya me hicieron un screenshot? ¿Yes? Ok. Good. Yes. Y está este. Aquí está más difícil. Porque va a parecer bien chiquito, ¿verdad? Bueno, aquí lo que me van a hacer es lo siguiente. Me van a ubicar, right, estas preposiciones que están aquí en las oraciones que están aquí, de acuerdo al mapa. ¿Sí? Ahí vean el hospital. Es la misma, ¿verdad? Solo que es tomada de otro ángulo. ¿Sí? Ok. Más o menos, es la misma ciudad. Entonces, ahí me van a ir colocando las preposiciones en la oración correcta. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí creo que le pueden hacer screenshot. Es que con mapas cuesta más. Ahí. ¿Estamos? Ok. Si no, yo me voy a ir metiendo a los tres grupos y les voy a ir desplegándolas por si no me entienden. Ahí voy a estar apoyándolos. ¿Ok? Yes. ¿Ready? Ahí vamos entonces a hacer los grupos. Yes. Group number one, Duwin, Irving, and Estela Verali. Group number two, Carla, Tatiana, and Walter. Group number three, Fátima, Josué, and Raquel. Here we go. Raquel, ¿todo bien, Raquel? Raquel. Aquí. Dice que hay que colocar los lugares. Ajá, según I'm la going, que es último.
I'm going to go to the... Será como park. Dice el último, traveler's checks. Tiene que ser bank. Ah, bank. Bank. Okay. Lo podemos hacer es solo escribir la respuesta. Ajá, quizás sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque no podemos estar escribiéndolo todo. No sé, lo... Esa es la duda. Bank. Bank. La tres. Okay. I work at a... I work at... I love books. Starbucks. Starbucks. Sí, Storybook. Storybook. Storebook. Storebook. No. Teacher dice que no. No. Soy a great job. Dice el teacher que no. Vamos a ver qué otra persona. Revés. Book store. Es al revés, es bookstore. Yes. Ah. Ay, qué chido. Bookstore. Sería la tres. ¿Cuatro? Sí. Are you going? Are you going? Where came you boy? Some dumpsy. No debe ser como la farmacia o algo así. Dogstore. O algo así, no. Pharmacy. Dog store, no sé cómo se decía. Creo que como que tiene un dolor de estómago y fue a comprar como antiácido a la farmacia, no sé cómo se dice. Sí, dolor de estómago, tiene que ir al hospital. Tiene que ser la farmacia. Drugstore, algo así se dice. Ajá, drugstore. Drugstore, ¿verdad? Sí. No me recuerdo, quiero ver. Drugstore. 2, 4, 6. Pero es que ese era el nombre del hospital, ¿no? No, drugstore es la farmacia. Las 7. Sí, las 7. La 8 dice, let's go for lunch. Great Mexican. Se va a comer comida mexicana. Ajá. Tom, tom. Baba. Mexican. No es restaurant. Restaurant. No, porque sobran para colocar letras. Sí, sobrarían de espacios, no importa. Bien, no debería de. Pero veo. 9, 10. No, sí está bien, son 10, porque es restaurant con la D al final. Entonces sí están justo los 10 espacios. Restaurante. Ah, ajá. Y en las 7, ¿cuál sería el final? Drop store. Drop store. Drop store. Sí. Vaya, y aquí tenemos que encontrar diferentes palabras, ¿no? Aquí está, por ejemplo, drugstore, ¿ver? Aquí está. Acá está. Yo cuando vi ese PDF pensé que en las sopeletas íbamos a buscar las cosas de arriba. Pero... y había buscado algunas y coincidían, pero no sabía si era así. Porque abajo también en la última fila está supermarket. Supermarket también.
Pero y acá que encontrar las que. La de sopa de letra, vea. Ajá, la siguiente es la de sopa de letra. Vale, yo he encontrado restaurante que está en la última línea, en vertical. Bookstore que está tres. Que no lo veo. Bueno, usted encontró restaurante, ¿verdad? En la última línea, sí. En la última línea, hacia abajo, resona. Tres antes de la última está bookstore. Supermarket. Supermarket está abajo, ajá. Y drugstore está en la tercera. En la tercera línea horizontal. No sé cuántas son. Ok, drugstore. Y no sé cuál otra. No, a la última supermarket. Ajá, ajá. Hemos encontrado cuatro y la que está cinco. No sé cuántas son. Arriba de la U de Supermark Bank. ¿A dónde? Arriba de la U de Supermark está Bank. Hacia arriba, vea. Ajá, hacia arriba, sí. Ajá. Sí, Bank. Primera fila arriba para abajo. Ajá, ahí por aquí del puntero. Ahí en la columna. Ajá. Así está. ¿Cuántas llevan? Seis. Ah, con la que ya estás ahí. No, ¿cuál le lleva? Siete. Ya está, restaurant, supermaker. Ya tenemos Dropstar, supermaker, restaurant, bookstore, post office, hotel y gas station. Solo restaurant, no. Sí, ya lo tenemos. Solo banca, hace falta acá, a ver dónde está. Bank. Ajá. Bank. Solo busquemos la B. Acá está, mire, donde empieza gas station, hacia arriba. Donde la A, abajo, hacia arriba, bank. Bank. Ah, sí, sí. Solo eso es entonces. Yo creo que con eso terminamos porque ya haríamos, creo. Ahí están las 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. Vaya, era este. The hospital is... Hasta el final. Con la E de market. Uh-huh. Sí. Bye.
Yo creo que han de ser 10. ¿Qué más podemos buscar? Quiero ver post office, bookstore, restaurant, hotel, park. Hospital, yeah. Park. Park. Uh-huh. Did you find bank? ¿Ya encontraron bank? Yes. Yes. Es el más difícil porque está al revés, ¿verdad? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Son 8, Carla. No falta. Pues sí, ya tenemos las 8. Ya las tenemos. Continue. Sí, ya las tenemos. Continue with the next, please. Continue. Okay. Vaya, vamos con la última. The English School on the Catherine Street. The English School on the Catherine Street. English School. Is the hospital is... Okay. The hospital is... Well, hospital. ¿Dónde está el post office? Hotel. Sería next to... O between. No, next to sería, ¿verdad? Oh, porque hospital. Está el hospital y luego está el hotel, ¿verdad? Sería a la par. Sí, ¿verdad? Ajá. Next. Es porque trataba de buscar alguna división de calle, pero en medio de ellos no hay. Sí, next to. Porque cuál otra podría... Ah, no, bueno, solo las de arriba, creo, ¿verdad? Ajá, next to. Está uh-huh. en diagonal. Hacia su derecha. Cruzada. Ajá. ¿Es ya vos? La office. No. ¿Vos? ¿Vos? Office. Office. Post office. Ya, estuvieron, ¿va? A mi derecha. Sí. Ah. En la primera P. Uh-huh. En diagonal. Y restaurant está hasta el final. Sí, al final. Ajá. Ajá. Ya, ajá, sí, ya. Vaya, ahora vamos con la siguiente. Vaya, esta última. ¿Cómo hacemos aquí? Sí. El hospital. ¿Qué es? El hotel. ¿El hotel dónde está? Sí. Supermarket. Hospital y. A ver. El hospital es. Ah, el hotel está aquí. Quiero ver. Sí. Abajo el hospital está el hotel. In front. Sería. Tiene que ser in front. Of. Ahí arriba están las palabras que tenemos que ocupar. Y a mí yo no lo pude, no lo capturé bien, no me salió. Ni a mí tampoco, así como lo tengo ahorita. Ajá, no está in front of. No, está across from. Uh-huh. Está no sé cómo. Across, pongamos entonces. Across. Across. Between. Across. Between. 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 En la segunda. No, el otro es behind. Es el otro. En medio de dos. Ajá, que sea que está en medio quizás del parque y de, ¿o qué es esto de abajo donde hay palo? El hotel, ¿verdad? Está abajo del... En medio de dos, ¿verdad? Sí, pero ahorita está hablando del hospital. Ajá. Del hospital. Está ajá. Ah, sí. El hospital. Ay, cómo me... Pero esas palabras a mí no me salieron. Será... Bueno, la dos tiene que ser across, ¿no? Across from, ¿o cómo es que dice? Sí, across from.
Across from. En la 2. Across from the hotel. En la 3. The Mexican restaurant. La 3. Entonces, un restaurante. Ah, okay. This is important. Avenue. Ni veo el restaurante. Ahí arribita. No distingo cuál es el restaurante. Ni. Ajá, el que está a la par del el Fourth Avenue. Ajá, a la par. Ahí está el Mexican Restaurant. Está post que está enfrente de la gas station. Yes. Entonces, dice, the Mexican restaurant is. Is. Yo no lo veo. Is. Next to. No, no, no. One corner, no. One corner of. One corner from, o no sé cómo se dice. Está en la esquina de Beatrice Street. En Port Avenue. Okay. Okay. No me acuerdo cómo se escribe en la esquina. Yo no lo he visto todavía. On the corner of. No, across. Ah, sí. On corner. On the corner on of. On the corner of. Of. Cuatro. The bank is a Barber Street. Okay. The bank is on. ¿Dónde está el banco? From Barbara Street. No. Entonces. Entonces. Tiene que ser between. Between. En medio de la sexta y séptima avenida. En la tercera. ¿Qué me sería? No, la cuatro. La cuatro. ¿Y la tercera cuál es? On the corner of. La cuatro sería between. Josué, la 4 no sería across from. No, porque si se fija dice sit and 7th Avenue. O sea que dice que está en medio de la sexta y séptima avenida. Okay. Uh-huh. En medio. En medio de la sexta y séptima avenida. En between. Sí. No. Sí. Between. Vaya a la 5. Okay, hello again. Because of the time, we're almost finished, so we're going to do it very fast, right? Number two, I'm going to the... Bank. Bank, good. Bank. I work at a, number three? Bookstore. Bookstore, number three is bookstore, right? Number four, are you going to the... Post office, right? Number five. We don't have anything for dinner. Let's buy some food at the supermarket. Supermarket, right?
Yeah. Number 5 is supermarket. I thought you said Superman, right? Él nos va a conseguir la comida. Se va a ir volando a traer la comida. Okay, number 6. Tomorrow we're going to go to Paris for 5 days. We're going to stay at an expensive hotel. I have a stomach ache. Ooh, a stomach ache. Okay. Can you buy some antacid at the drugstore? Let's go out for lunch. There is a great Mexican restaurant. Good. Este, pues, ahí me lo hacen ustedes solito, ¿verdad? Pero son 8 lugares. Son 8 lugares. Y aquí, pues, vamos a agrandar un poquitito. Ok. The hospital is behind, ¿verdad? Atrás, está atrás el hotel. Aquí enfrente está el hotel y behind está el, ok. So, the Mexican restaurant is on the corner of aquí está el Chinese bookstore. Aquí el Mexican. On the corner of 4th and Beatriz, right? Beatriz Street and 4th Avenue, ok. The bank is on Barbara Street. Between 6th and 7th Avenue, right? Entre las sexta y séptima avenida. Okay, the bookstore is next to the English school, right? And the coffee shop is across from the park. Good. Thank you very much. Eso estuvo rápido, así que vamos a ir los últimos 5 minutitos. Vamos a ir a la plataforma, right? Okay, week number 4, semana 4, día 3, right? Les recuerdo que mañana vamos a hacer el examen, ¿verdad? Mañana, y el viernes la encuesta. Okay, let's go to class number 18. Class number 18, right? Can you see? So, vamos a ver si aparecen las preposiciones que usamos. Where is Julie? She is in the school, on the school, or at the school. ¿Verdad? Aquí es más que todo de dirección. ¿Sí? Bueno. The plan is in the table, on the table, or at the table. Recuérdense que la mesa es superficie, ¿verdad? Superficie, ok. There is a spider, Spider-Man. Here comes Spider-Man, ok. In the bath, el baño, ¿verdad? On the bath o at the bath. Este está fácil, creo. ¿Verdad? Ok. John is in the garden, on the garden, o at the garden. Recuérdense que en el jardín hay plantas, ¿verdad? Entonces, ok, good. And number 5, I'll meet you, aquí sí es de dirección, ¿verdad? In, on, or at. Ok. Any question? ¿Hay alguna pregunta sobre la preposición? Yo pensé que nos iban a salir las otras preposiciones, ¿verdad? Pero nos salieron aquí siempre la in, on, and at, ¿verdad? Sí, porque la 17 es parecida también. There is, there are. Déjeme ver si aparece en la 19. No, este no es. En la 20 tampoco. No, tampoco. Sí, en la 17 tiene que ser. En la 18, perdón. Ahí está. In, on, and at. Solo in, on, and at. No, aparece, pues está más fácil. Que in front, between, along, past. All of the preposition, right? Okay, good. Any question? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver, ¿quién se anima a quedarse más noche después de Josué? Le vamos a dar un premio a Josué porque los demás no quieren acompañarme, ¿verdad? Yo, teacher, porque yo no estuve la última vez con usted. Thank you, Ariel.
Entonces, solo que yo me equivoqué y me metí en este mismo link. Ah, ¿cuál es el otro link? Hay un link que dice sesiones privadas. Ok. Va, si quiere, hagamos una cosa, Ariel. Vamos a ver cuánto tiempo nos podemos estar con Josué. ¿Verdad? Y yo lo esperaría a usted a las 10:30. Tómese un descansito ahí, ¿verdad? Sí, voy a comer y ahí seguimos. Va, media hora ahí, ¿verdad? Tranquilito, no vaya. Tranquilo ahí, ¿verdad? Ok, ok. ¿Alguien más que se quiera quedar bien noche? ¿Nadie? Bueno, pues se pierden la clase privada, ¿verdad? Se pierden de la semita y el café. Ok, thank you very much. Thank you very much for your company. It was a pleasure. I hope to see you tomorrow. I hope to see you tomorrow, right? And please complete the platform. Completemos la plataforma, please. Bye bye. Have a good night. Ah, yes. La asistencia. La asistencia, sí, la asistencia. La asistencia no pasó. Ahorita, no me regañe tampoco. Ahorita vamos, permítanme. Ok, Duwin. Excellent teacher, good night. Good night, God bless you. Fátima. Present teacher, good night. Good night, Stella. Present. Bye, Irving. Teacher. Bye bye, God bless you. Irving. Present teacher. Okay. Ariel. Present teacher. Okay, good night. Josué. Present. Carla. Present. Raquel. Present. Raúl. Good night, teacher. Good night, God bless you. Tatiana. Tatiana. Present, teacher, present. Okay. Bye, good night. Bye, bye, good night. Tatiana, sorry, bye, Tatiana. And Walter. Thank you. Okay, have a good night. Nos vemos en la sesión privada con Josué y con Ariel. Bye bye. God bless you.